Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una jornada más de la Superliga. Solamente nos quedan tres contando la de hoy. Y hoy además, bebé, que venimos con titulares potentes, sí, venimos, importantes para este primer partido entre Fanatic Tinguesso contra Guasones. Porque es que yo creo que la gente ya estaba al tanto, pero hay cosas que igual algún despistado no se ha enterado. Cuéntaselo a la audiencia. Es que es el último baile de Oscar y Advien en este roster de Fnatic Tinguesso porque ya es oficial, suben a la LEC. Desde aquí queremos mandarles mucho amor, sobre todo a Oscar, que al final lleva con nosotros toda su vida, ¿no?, en España en general compitiendo. Y que esperemos que les vaya genial. Un último partido en el que ya ha dicho Jarz, no se han preparado, no han scrimeado, ¿no tienen esperanzas? No sería la primera vez que un equipo que no ha entrenado y no ha podido practicar nada. He hecho gesto horrible. Bueno, no pasa nada. Aquí se hacen muchas cosas a veces horribles y a veces fuera de cámara. Tú, de hecho, hiciste una el otro día y no estabas ni siquiera en esta retransmisión. Pero gracias a nuestros patrocinadores, porque pese a que hacemos cosas muy raras, siguen apoyando aquí otro día más la fiesta del League of Legends. Y es que no sería posible llevaros la Superliga a casa gracias a Omen Inter, El Corte Inglés, Mau, Takis, Dominos y a toda la gente que hace esto posible. También a Cacolad y a nuestros colaboradores. Que la cosa ahora mismo, bebé, es que sin ellos no habría fiesta, no habría League of Legends. Literal. Y me pones nervioso ahora cada vez que haces un gesto con la mano, no sea que tengamos alguna acción. Que no, hombre, no, hago corazones. Y es que se los merecen, como se los merece Fnatic Tinguesso, que ya por fin tenéis una respuesta a todos los que preguntaban ¿por qué está tan vacía la sala? ¿Por qué no hay nadie? Bueno, ya tenéis una respuesta, y es que Oscar y Adrien están en Berlín. Ahí les tenéis. Ahí está Oscar en Berlín preparándose para su último partido en Superliga. Adrien lo mismo. ¿Se van a despedir con una victoria o con una derrota? Pues ahí es donde entran las cabras. Hay gente que dice que hoy es día de guasones. Bueno, a ver, la guasoneta ha ido calibrando motores últimamente. Ha ido haciendo las reparaciones necesarias para pelear y cada vez más hasta que finalmente consiguieron esa primera victoria hace no demasiado y podían haber rascado alguna que otra más porque han peleado bastante. Y Throwware una ventaja, por ejemplo, de 11.000 de oro contra el conjunto de Koi y contra el Barça se quedaron en el nexo. O sea que la cosa estuvo bastante cerca para ellos. La única pega es el hecho de que ha llegado como demasiado tarde. Ya no te vale para nada. Estás último, bueno, además, si no me equivoco, pase lo que pase. Ahora eres el guardián de los playoffs. Es decir, tú no vas a entrar. Probablemente no salgas de la última posición, pero tienes varios enfrentamientos que pueden fastidiarles los playoffs a la gente. A ver, sí. Vas a tener a Giants por ahí, si no recuerdo. Bueno, este. Tenías este mismo, que es verdad que creo que Fnatic Tinguesso ya está prácticamente asegurado. Está casi, pero no del todo. Entonces, técnicamente, eres el guardián de los playoffs. Ahora, aún. Sí, todavía falta un ingrediente loco en esta temporada de Superliga, que hay muy poca, ahora mismo, igualdad para entrar a los playoffs. Luego ya dentro de los playoffs sí que hay otra pelea muy diferente montada, porque tenemos tres equipos con 9 victorias y Bisons con 8. Pero ahora mismo, lo que digo, todavía cabe la posibilidad de que algún equipo se pegue un descalabro increíble de 0-3 los próximos días, Giants gane 3 y tengamos múltiple empate a 9 victorias en la última jornada, que ahí ya tendríamos que revisar bastante los cruces para ver cómo están las cosas en el enfrentamiento directo y si se jugarían partidas de desempate. Pero como digo, Fnatic tiene 9, no significa que estén dentro. De perder aquí no. El martes y el jueves aún podrían llegar a quedarse fuera. Pero como tú dices, Guasones también se puede cargar a Riders o a Giants. Creo que Giants es el más probable porque es el más difícil que tiene. Habrá que ver. Está. Pensábamos que iba a ser un final mucho más tranquilo del que está siendo, yo creo, Terzak. Yo el otro día ya tenía la sensación que estaba encerrado los playoffs, que no debía haber ningún interés. Y al menos tenemos el resquicio de esperanza de Giants haciendo una de Giants, también te voy a decir, porque es muy típica suya de no van a entrar en playoffs, qué mal juegan, tal. De repente se cuelan en la última jornada y ganan la liga. Ya lo han hecho alguna vez y cuidado que lo pueden volver a hacer. Eso ha pasado en la historia reciente, que fue en verano de 2021. También te digo que aún tampoco está descartado UCAN, que aún necesita un milagro. Igual es apropiado teniendo en cuenta tal, pero un milagro más grande, porque ellos aún pueden entrar con un múltiple, con un empate a 8 victorias contra Fnatic Tinguesso, que por eso os estoy comentando. No tiene 9, ¿no? Fnatic Tinguesso. Perdón, Fnatic Tinguesso, Bisons. 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 Bisons que tienen 8, soy un poco aquí despistado, no sé sumar. 5 más 3 son 8, no son 9, es lo que hay. Pero efectivamente, aún podría haber carambola si pierden, eso sí, están eliminados. Y Giants solo estaría eliminado hoy si pierden ellos y gana Bisons. Sí. Sí, si gana los dos, siguen a 2. Con lo cual, quedando jornada, se puede llegar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre porque, por cierto, no es que nos guste hablar. Hay un problema técnico. Hay un problema técnico que no nos han dicho exactamente qué. Por lo que estamos esperando, esperemos que se arregle. ¿Pero por qué mientras a la gente? O sea, nos gusta hablar. A ver, nos gusta hablar, pero quiero decir, a mí ahora mismo me apetece ver a Oscar jugar y a Advien. Es una cosa como que ya tengo ganas de. A mí me apetece ver a Hydra jugar. The Last Dance. A mí también, hombre, de hecho, me apetece ver a Hydra jugar Zed, concretamente. Ya, es que.
hay varios jugadores en esta liga que no han sacado su sobre de peso. Porque esto es un comentario menos random también de lo que parece, porque tú lo puedes explicar a la audiencia. Sí. Es su personaje insignia. Es que tenía una cuenta, vale, para que la gente no lo conoce, obviamente, a Hydra. Él tenía una cuenta que se llamaba Fronzet Tulek. Porque él era OTPZ y básicamente era un poco el símil, ¿no?, de OTPZ a ser profesional y ser uno de los mejores. Pues está un poco en ese proceso. Él era OTPZ. Era OTP. Muchas veces se le conocía y se le tenía como encuadrado en solo juega asesinos, solo juega melees, no sabe jugar magos, se le dan fatal. Ha ido progresando esta con narrativa los años. La he escuchado en muchos jugadores ya, ¿eh? Ha ido progresando con los años y ya le tenemos a un nivel, la verdad, que bastante decente. Para lo que es el nivel de la liga, hombre, empezó raro, como todo el equipo de Guasones, pero se ha notado que con las jornadas es una persona que trabaja, ¿no? Y que se ha notado que por lo menos, pues cada día va mejor. ¡Vamos a la selección de campeones! ¡Vamos a ver los Pixivans! En el que Fnatic Team, que eso está en el lado azul, Guasones en el lado rojo. A ver si hay sorpresa. Gragas y Varus baneados, Ace y Elise por parte de Guasones. Pues de momento sorpresas en esto no hay muchas. Quiero decir, los bans es lo típico de siempre. Por cierto, último día en el que vamos a estar con este parche. A partir del martes que viene cambiamos al punto 4, con lo cual significa que, entre otras cosas, tendremos a Aurelion Sol disponible y el Maokai estará nerfeado bastante duramente. Pero nosotros que tenemos que ver cuál es el último ban de Guasones, porque el equipo de Fnatic Team, que eso sorprendentemente banea Ziggs. Sorprendentemente hasta cierto punto, porque Nasir ya lo jugó en esa fatídica partida contra el Barça East por hará como una semana y media aproximadamente, pero que le da cierta versatilidad cuando pedíamos, ¿no?, precisamente solo líneas de AD, al menos en el carril central. Es que Nasik, la verdad, que tuvo un muy buen rendimiento con la ratita de las bombas, así que no me extraña que quieras quitártelo de medio y asegurarte, pues bueno, que no te van a salir por este tipo de selecciones más raras. Jace Ferswick para Oscar Inin, que quiere despedirse él o Nafkela. Esta Superliga, pues, por la puerta grande. Sí, porque por lo que sea, para el bien no va a ser. Que también se despide hoy. También se marcha hoy. Hombre, un Jace Super viendo a Nkeria, uno ya... Yo tengo que decir que Meiko ya... ¿No fue Meiko? ¿No fue Mata? Ya lo hizo en su día. Por eso digo, por poder puede ser Maokai, que aparece como selección en principio para Acre, y veremos con qué quieren acompañar al arbolito, aunque Acre está haciendo, bueno, pues un poco gala de todos los picks que sabe jugar. Sí, pero parece que van a tirar más por la selección de tirador, que sería lo estándar. La Saiyan le ha estado saliendo bastante bien a Nasik últimamente. Esa victoria que consiguieron fue precisamente pilotando la Saiyan, pero tuvo buenas actuaciones también en otros partidos. Por ejemplo, contra el equipo de Bison, si no me equivoco, también fue cuando utilizó este personaje. Pero ahora es el momento de que pase la pelota al tejado de Fnatic Team Queso. Si no escogen aquí el tirador, se pueden meter en problemas, porque con Ashe, Kailin y Varus baneados y la Saya denegada, significaría que podía llegar un cuarto y un quinto ban de Guasones para el carril inferior. Pero en la selección en la jungla debería ser más sencillo. Quiero decir, esta se juega ni abierta. Y si no fuera ese Juani, sería Vi, sería Wukong, sí, o sería el Amumu, que ya lo ha utilizado Ravel en varias ocasiones. Pero ahora mismo lo que vamos a tener que esperar es un pick aquí para Vin, si no quieren complicarse las cosas o tienen algo preparado en cuanto a la Champion Pool. ¿Seri? Va a ser la selección para Vin, que... está más desaparecida en general, Zeri. Ya no lo juega tanta gente, porque, claro, han desaparecido también en cierto modo, no todos, pero muchos enchanters. Ya no se juegan tantos, se juegan más supos de engage. Y eso hace que Zeri, pues, a lo mejor no se vea tanto. Saya Rakan, la Bolden del Amor para los chicos de Guasones. Tenemos ya el pick de Mystics. Y la Zeri, es verdad que aquí en Europa sí que la hemos visto muy, muy poquito. Pero allá por Corea se sigue utilizando bastante. La Lulu sigue estando a la orden del día. Veremos si se la quiere quitar, por ejemplo, los chavales de Motroco, para intentar mitigar lo que pueda hacer bien en las peleas. Pero parece que de momento prefieren recabar en el carril central, donde Nazquela no va a tener el Sylas. Veremos si también quieren banear un personaje como puede ser Irelia. Es verdad que la composición se te quedaría completamente AD, y eso es un riesgo muy grande que corres si no snowboleas la partida. Pero cuando estamos con Ashe Juani, muchas veces hablamos de que los solo líneas de AD son una auténtica barbaridad para tener un early game muy fuerte. Bueno, y a lo mejor ahora a Nazquela le da por jugarse Juani medio full AP como hizo Caps, y vete a saber, y ya te rompe todos los esquemas. Pues ya el LoL lleva un tiempo, Tesra, que todo es posible y te lo puedes hacer. Necesito una AP que sea melee, single medio. ¿Por qué no? Oye, pues se ha jugado mucho en solo Q. Es raro, pues no raro, no, porque en competitivo es más difícil hacerlo funcionar. Al final es una persona que no farmea y se dedica a correr por el mapa a tocar las gónadas. Correcto. Las gónadas, pero veremos qué van a poner, porque va a ser Lulu también el último ban por parte de Guasones. ¿Qué más querrá quitarse Fnatic? ¿Qué es lo que ha baneado la Irelia? Cuando suele ser un personaje para Nazquela. Sí, es una de las cosas un poquito más sorprendentes aquí. No sé si están preparando un posible blind pick de Nar en el carril superior. También es verdad que a Jess le puede llegar a suponer muchos problemas en el uno contra uno, porque si te metes el stun llega un momento en el cual Irelia te puede llegar a farmear. Ha puesto Manute por el chat. Yo grabé una guía de Zed con Hydra hace como un año.
Sabía cosas, Manute sabía cosas. A ver cuándo vuelve, que casteó con nosotros alguna partidita durante el Mundial. Pero de momento tenemos el personaje que tiene que escoger Guasones. No va a ser Lux, o me sorprendería mucho, porque Lux a ciegas en el carril central sería una cosa bastante antológica. Pero puede ser un asesino, no tiene por qué ser el Zed, pero puede ser una Kali, es un flex, de la cual Hydra ya ha hecho gala. Pero efectivamente es un flex y puede ser para Dridi también en el carril superior, porque le gustan los carries al chaval, lo hemos visto durante toda la temporada y también lo vimos así durante la época del Barça. Y se le dan bien, por lo cual sabes que puedes adaptarlo al matchup, ¿no? Dependiendo del matchup que quieras jugar, la Kali podría ir top, podría ir medio. Veremos dónde acaba para estos chicos de Pamplona, porque parece que Adien quiere despedirse con una Karma, con un Heimerdinger, con algo agresivo. Qué duro la vida, ¿eh? Plan, tu última partida aquí en la Superliga, con todo el cariño del mundo, y te tienes que jugar una Karma. Es verdad que Adien está en... ¡Swain! Sí, otra vez, es el segundo Swain que tenemos en esta Superliga. El primero lo utilizó Bisons el otro día, perdió. Veremos si consigue la primera victoria en esta temporada de las manos de Nafkela. Pero teniendo en cuenta que la composición de Guasones se consiste en el all-in y que no tiene demasiado rango como tal para quitear al Swain, lo único es la Saya, que si acompaña a sus compañeros de equipo que tienen que entrar hasta la cocina, el Swain lo va a tener muy fácil para que la ascensión demoníaca, esa definitiva, dure infinito, porque no paras de tener a gente que chuclar. Casi, pero no, no hay Yasuo para los de Guasones, tampoco Yorick, pero lo que sí que tenemos es el flex que comentábamos, a Kalibar a top lane, y es un Yone en el carril central. Lo decíamos, a Hydra se le conocían por los ADs en medio, se decía incluso que no sabía jugar magos. Bueno, últimos días de la temporada, yo creo que Motroko ya le ha dado rienda suelta, ¿no? Viendo que no vas a llegar a poder rascar ninguna posición, pues dices, claro, bueno, chaval, pásatelo bien, coge lo que te dé la gana. ¿Qué le da la gana a Hydra normalmente? Yone, Yasuo, Zed, este tipo de personajes que son muy, muy vistosos. Desde aquí empezamos la plataforma. Un Zed para Hydra antes de que acabe la temporada. Quedan dos partidos. Aquí no va a ser y no me quejo, ni mucho menos del Yone. Pero aunque es verdad lo que dice de Caster, aunque consiga tres victorias Guasones contando lo de hoy, empataría Koi con cuatro. Pero Koi tiene un 2-0 contra ti, con lo cual estás ya fijado en esa décima posición. No te puedes mover de ahí, pero a los rivales, evidentemente, sí que les afecta. Así que las partidas hay que tomárselas con seriedad. Como decimos, una victoria aquí para Fnatic Team Queso implicaría muchas cosas, porque Fnatic Team Queso tendría a huevo cerrar las posiciones de los playos, al menos la suya, y luego ya complicarle la vida a Giants. Pero en las predicciones de Mau, pues es que hay pleno. Hay pleno, lo cual puede decir que esto es una gafada antológica y que Guasones va a ganar. Podría pasar. Veremos, porque en general... A ver, voy líder con 4 puntos de ventaja, no quedan muchas jornadas. Si Mellado se la empieza a jugar, puede acabar último, así que no quiere decir que haya ganado la temporada regular, pero estoy cerca. La cosa está en que hay que recordar que, aunque luego es difícil, las peticiones no terminan hasta la final. No hay reset en playoffs y tal, pero es verdad que de los playoffs suele pasar mucho más que haya unanimidad de las series. Sí. Entonces ahí recortar ya es un poquito más difícil. Pero, oye, vamos a ver si hay mufa o no, porque si me dieran un euro cada vez que hemos puesto un pleno en las predicciones y luego hemos fallado, pues no sé cuántos serían ya, pero sería más de uno, más de dos y seguramente más de 10. Momento de entrar en la grieta del invocador. Por primera vez en la tarde de hoy, jornada 16 de la Superliga. Se me ha pasado volando. A mí también. Y no nos quedan más que 15 partidos para terminar la fase regular. Ya no queda nada, ya no queda nada para terminarlo, no queda nada para estar ya en los playoffs, así que... Bueno, es que esta Super Week se ha pasado volando, en general. Esto era una Super Week, estamos a jueves y se han pasado los días rapidísimo. De hecho, dilo, no era una, son dos. Bueno, es que lo hemos llamado Super Marzo ya. Super Marzo. O sea, estamos a día 2 de marzo, es Super Marzo. No, sí, pero es que en segunda también hay como dos Super Weeks seguidas. Por eso lo digo. Entonces, por eso digo que estas son dos Super Weeks, porque es la de primera y la de segunda a la vez. La semana que viene, mira, lo van a poner ahora. Claro. Vamos a verlo ahora. Es que la semana que viene, en Superliga Segunda del Corte Inglés, hay otra Super Week. Esto es esta semana, que mañana y pasado hay League of Legends de Superliga Segunda del Corte Inglés, pero es que si me pinchas la semana que viene, hay Superliga de Superliga Segunda el lunes, que de normal no hay. El miércoles y el viernes, y la Leg Web es sábado, domingo. Mantenemos la Superliga martes y jueves también. O sea que volvemos a la rutina. Ese domingo que no hay nada, ese primer domingo que no hay retransmisión en este canal desde el 16 de enero. Es verdad. Y en el momento en el cual pase, yo creo que volvemos a tener la misma dinámica de que no hay día de descanso para este canal. Bueno, como va a haber playoffs de Superliga, a lo mejor sí que hay más días, ¿no?, en los que no hay nada, pero va a pasar que prácticamente todos los días es League of Legends. Tampoco nos vamos a venir muy arriba. Cuidado, que quiere jugar agresivo Mystic. Ha tirado de curar directamente a Vin, que podría acabar muriendo. El nivel 1 de Saya Rakan siempre es fuertísimo, pero cuidado que pueden darle la vuelta. Nasik está muy tocado. Tiene el prender en la cabeza, pero no va a acabar muriendo. Quiere Guasones empezar...
bueno, ya totalmente violento. Hombre, enajenados, desatados para las últimas jornadas, es lo que deben de estar, pero es que ahora mismo la prioridad igualmente va a ser para Fnatic, Tinkés o Mystic. Se equivoca y lo va a castigar Fnatic. Lo va a castigar, y es que quieren buscar la acción desde el nivel 1. Cuidado en el medio, que Nazquela obviamente en estos primeros niveles contra el Yone debería tener ventaja. Al final es un personaje melee contra uno ranged, es un personaje que debería castigarlo, se va a meter el escudo, pero la vida de Hydra que va a bajar drásticamente. Desde luego, y también la presión que van a tener, porque si te fijas, toda esta oleada le sirve a Nazquela para colocar un guardián en los picuchillos. Creo que ha visto pasar el Maokai hacia la parte inferior del mapa, y si no lo ha visto, lo va a ver Reybol ahora, que está buscando el invade. Hydra tocado, Hydra no está full vida, Acre tiene dificultades para defender el campamento, pero Reybol lo que no tiene es el smite. La W no es buena, pero se veo muy fuerte a Reybol. Y es que está rotando Mystics, cuidado que quiere Guasones intentar encerrar al holandés, pero no lo va a conseguir. Tira la plantita de visión y se encuentran de nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo bien. ¿Y tú? Bueno, pues nos pegamos un rato. No creo que se maten, obviamente. Y es que Mystic simplemente quería marcar el territorio. Nasi que va a ser pokeado. Y la jungla del pobre de Acre, que pertenece ahora a Fnatic Tinkés. Bueno, y aquí sigue. Se están pegando a palos. Se resetea el azul, pero esto puede ser primera sangre. Oye, la primera sangre que cae de manos de Reybol. Acre que no ha podido y no ha querido respetar. Primera sangre de Dominos que se lleva Fnatic Tinkés. Reybol, bueno, ha decidido que el buff azul rival era suyo. Bueno, es que yo creo que también es bastante lógico, ¿no? Ves la mid lane, está tocado Hydra, se tiene que marchar, tiene la presión tu compañero. Abajo le han metido un mantra Kuanasi porque se había quedado 2-1 con muchos minions debajo de la torreta que tenía que recoger. Estaba bastante fácil para hacerlo, al menos los campamentos se han mantenido ahí porque Reybol estaba muy tocado. No han querido hacerse el buff azul, que sí que devuelve los golpes, a diferencia del cangrejo, que sencillamente es un saco que de pegarle palos. Y aquí Mystics daba la información de que Reybol estaba ahí, lo sabían, pero sencillamente Acre dice que puede meterse en esa zona, que puede empezar el buff azul. La verdad es que es un error que no estoy para nada de acuerdo que sea aceptable de hacer a la hora de retomar esto, porque Sejuani tiene un montón de daño base, tenía el aftershock que ya lo había recuperado, con lo cual tiene estadísticas gratis para ganarte el intercambio, y esto ha sido primera sangre sin asistencia para nadie para el jungla de Fnatic Tinkés. Dinero fácil que se ha llevado aquí Reybol, y ahora cuidado con Nazquela, que quiere tradear con Hydra, pero le puede buscar las cosquillas, y es que hace bastante daño ya el Yone, pero está Reybol también por la zona, por lo cual el montenegrino que no debería tener problemas. Y es que claro, cuando has perdido todo, o sea, Tesrak, la mayoría de partidas, pues las estadísticas del Maokai, por ejemplo, ya son terribles. Ya, es que además es Maokai, seguramente sea uno de esos picks que aparece varias veces en el draft porque lo sueles pillar rápido, lo sueles pillar pronto. Y más cuando está desde el lado azul, pero el mantra es bueno. Dad bien de nuevo, el hilo y la Q acaban de impactar encima de Mystics, que pierde mucha vida, pero Acre está en problemas otra vez. Y otra vez le quieren buscar, cuidado que le van a intentar cazar, tiene el destello, por lo cual podría escaparse Hydra, que aparece por la zona. Quiere darle la vuelta a esos guasones, y es que está tirando de la E, pero veremos si puede acabar con Reybol. ¡Hace mucho daño! ¡No lo va a matar! ¡El picollo! ¡Un abrazo! ¡Pero no lo va a acabar rematando! ¡Se lanza Reybol con el destello! ¡Está absolutamente loco el alemán! ¡Acaba con la vida de Reybol! ¡Se flasheó Skalirin! ¡Es un 1-1! ¡Pero Dridi Hydra, que podrían acabar limpiando! 3 kills que se lleva Guasones en esta jungla superior y consigue arreglar un poquito lo que ha pasado con la primera sangre. Hombre, y tanto, teniendo en cuenta que con esto se iguala el marcador de oro, pero se puede volver a desequilibrar, teniendo en cuenta que esta oleada podría perfectamente tumbar la primera placa. 13 minions de diferencia entre tiradores, pero al menos los asesinatos de la parte de arriba se los han repartido. Uno para cada miembro de Guasones, uno para Hydra, otro para Acre y otro para Dridi, que especialmente a los solo líneas les van a venir genial, teniendo en cuenta que tienen que ser una amenaza de poder hacer el 100-0 a la composición de Fnatic Tinkés. Y sobre todo para Dridi, eso ha sido maná del cielo, teniendo en cuenta que va 2 oleadas por debajo en farmeo. Aquí Guasones sabe que puede forzar, que es verdad que está viniendo Skalini, pero está tocado y sin mucho maná, y lo que hacen es crear un poquito de espacio con la E de Yone. Cuando están todos aquí remolinados juntos, la zona doble de Acle y la Q lo mata. Lo mata con la Q porque Reybol quiere meterle el CC y al final acaba matándose a sí mismo. Buen flash de Hydra, buena kill también para Dridi, y es que los dos carries de las solo líneas han acabado llevándose una kill. Empate en el marcador de oro. Sí. Cuidado con Guasones. ¿Esta pausa es porque es Fnatic y hay que pausar o es para intentar evaluar la estrategia? No, que como también hay gente jugando online desde Berlín, no, probablemente puede haber... Estoy intentando crear drama, la verdad. O sea, no acuso a nadie, simplemente es como... Pero es que se ha ido uno. ¡Oh! Alguien se ha ido al baño. ¿Están jugando sin uno? Yo creo que se ha ido al baño y ha vuelto. ¿Me estás diciendo que están jugando con uno menos Guasones? No les hace falta. Al equipo de Rubén García le han sacado una tarjeta roja, me estás diciendo.
Ah, que Mystics no está. Vaya, vale. Bueno. Vale, bueno, lo hemos inventado. Nos hemos inventado, no pasa nada. Pero ya podéis pensar eso, que está jugando, que Mystics juega con la mente. En mi cabeza hay un árbitro y le saco tarjeta roja, ya está, es lo que hay. Pero bueno, es más divertido. Así la realidad es un poquito peor que la ficción en este caso. Dridi buscando el intercambio, pero sale mal parado. Está Rebel por la zona, pero sigue Acre esperando en el arbusto. La oleada es gigantesca, por lo cual yo creo que Scalini sencillamente se va a conformar con poder recoger todos estos minions, que no para de crecer, por cierto. La diferencia entre top laners son más de 22. Sí, es que al final es una línea complicada para la Cali, tampoco vamos a mentir, ¿no? En los primeros niveles, aunque cuidado con Oscar Inés, que no se lo imagina. No tiene el destello, se le lanza a Dridi, va a llegar también a Cre. Tiene que intentar correr Oscar, se quiere ir a la Lec y a lo mejor lo que le van a dar es una visita. Cuidado con Dridi, que está muy tocado. ¡Oscar! 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 ¡La puedo leer! ¡Oscar! Que saca la kill en el 2 contra 1. Y ahora Rayball, que está esperando al arbolito, quiere darle una visita, le puede meter el stun. No creo que lo pueda matar, se va a dar la vuelta al alemán, que va a recibir el CC, va a recibir el daño, pero no debería acabar muriendo. Simple tradeo entre los junglas y Oscar, que saca una kill en una situación complicadísima. Donde no lo había, gracias a la W en forma de martillo de Jace, y lo peor es que él tiene teleportar, no lo tiene Dridi, la oleada es de cañón y pueden estamparla contra la torre. Acre está muy tocado, Rayball sigue buscándoles, 2 contra 1. Ojo, espérate porque va a llegar Dridi, yo creo que Rayball tiene que retirarse, aunque Oscar parece que va a jugar por delante de la oleada. Dos niveles de ventaja que tiene Oscar con respecto a Dridi, que tiene que farmearse la oleada. Acre, que tiene muy poca vida, ha llegado una esquela también, quiere lanzarse Dridi, pero puede llegar el gancho. ¡Hidra! ¡Hidra! ¡Qué ultimate del español! ¡Doble kill para Dridi! ¡Otra para Acre! ¡Y apareció el mago de Tomelloso! El jugón de la midlane de Guasones, ulti a 3 personas y nunca mejor dicho, porque destino sellado de la pelea. Triple kill para Guasones, que viene perfecta para ponerse por delante en el marcador de oro. No están muertos todavía, se colocan 800 de oro por delante en el early game. Y esto significa que al menos la presión en la línea iba en su contra, pero saben encontrarse, saben identificar las escaramuzas y también hay que decirlo, falta de respeto de Fnatic Team Queso a la hora de hacer esta jugada. Vaya ulti. La ulti es increíble. ER, 3 personas, todos agrupados, la ejecución perfecta de Akali, que pilla también a los 3 miembros de Fnatic Team Queso. Y es una doble para la ninja de la top lane que le hacía falta. Hablábamos de guía mal, bueno, pues 3-1-3. Hydra, 5 asistencias y alguno estará diciendo, pero si juega también los meres en el medio, ¿por qué no se lo han dado todo el año? A veces, ya sabes que cuando un equipo ya no se juega nada, empiezan a jugar mejor. Es cuando de verdad muestran lo que pueden llegar a hacer. Rayball, Rayball spoteado, pero puede buscar el D.V.O. ulti, sí. La Bolding, que está a nivel 5 todavía, van a intentar buscarlo. ¡Qué bien la ultimate de Rayball! Pero no se iba a poder matar a Nasek, que va a tirar de limpiar. Llega también el prender, va a acabar muriendo. Es una doble kill para Fnatic en la Bolding. Una para Vin, otra para Rayball. Bien ahora Fnatic Team Queso. Hay jugada arriba, Scarini, que puede estar en problemas. Llegan los gatos. Llega las raíces y Dridi, que quiere intentar matarlo. Va a llegar la cadena de CC. Oscar, que saca el pulgar porque sabe que no tiene escapatoria. Y Dridi, que lleva 40 minions y 4 kills. Pero es que, ¿para qué quieres los minions? Formea campeones. No, el dinero lo vas a recibir igual. Es una filosofía de vida que tienen algunos, pero el problema está abajo para Guasones. Van a ser 4 placas del carril inferior lo que vayan a caer. Y es verdad que Dridi puede compensar la falta de farmeo con asesinatos, pero lo de Nasi, que esta partida es un cristo. 40 minions por debajo, más las placas, más el asesinato que tiene Vin. Y eso significa que es más de un nivel, casi 2, me atrevería a decir, de diferencia entre los tiradores de esta partida, que es una línea mucho más tranquila, pero claro, le está rentando al equipo que tiene la karma para presionar de gratis todo el rato. Mamma mía, en cuanto a oro, Guasones que va por detrás, pero da la sensación constante que tienen un combo muy sencillo. A ver, lo tienen. Tienen un combo muy fácil, premura, ulti de Yone, y cuidado ahora Nazquela, que puede recibir un buen tradeo de Hydra, que no lo va a encontrar, no le va a meter el tornado, así que se va a retirar el español en esta calle central. Ningún objetivo, ¿eh? No. No, o sea, aquí solo quieren violencia. Es minuto 10, el heraldo sigue ahí desde el principio, el dragón está ahí, nadie lo visita, quieren placas, son economistas en esta partida, quieren dinero. Ahora van a ver el heraldo, lo va a empezar Rayball. Y tiene visión Guasones, que podría intentar hacerse aunque sea el dragón, ¿no? Para intercambiar. No parece jugando, que sea objetivo. Están jugando por la parte de abajo. Quieren darle un poquito de oro a Nasi. Quieren zonear también a Vin de la torreta y asegurar que al menos algo de placas consigues con esto. Además, teniendo en cuenta que tu torre más débil es la de la Bolden,
si no quieres pegarte en ese 4 contra 4 teórico en la zona del Heraldo, puedes al menos contrarrestar con las oleadas que te pongan fácilmente el Heraldo en la parte de abajo y te derriben la torreta. Que lo podría forzar Fnatic Tinqueso, que de momento consigue el Heraldo de Taki sin demasiadas complicaciones mientras Reybol viene a medio. Y parece que se va a atrever, ¿no? A gankear esta calle central en la que Hydra va a recibir el ojo de Swain, pero no van a poder matarle. Una plaquita que se ha llevado así que en el carril inferior, algo es algo, estarán pensando, y el dragón que podría ser objetivo, aunque cuidado porque cuidado, van a encontrar, y es que quieren buscar el engage, lo ha hecho perfecto ahora, Acre, va a llegar, Hydra con la ultimate, pillan a Reybol, la cadena de CC que es perfecta y la kill que se la acaba llevando Mystics, el pobre Hydra que no para de asistir. Es una pena porque aunque se le hubiera quedado Maokai habría sido mejor de lo que ha pasado, pero al menos matas a Reybol, lo devuelves para base, el Heraldo no lo puede utilizar en ningún sitio y tienes el posicionamiento si quieres para empezar a hacer el dragón, con lo cual el primer objetivo neutral de Guasones que puede subir al marcador en esta partida, y al menos es lo que decimos, por presión en las líneas están sufriendo muchísimo en la top lane y en la bot lane, pero están encontrando jugadas para intentar mantenerse iguales en economía, solo 400 de oro por debajo gracias al 5 a 9 en el marcador, el dinero de Fnatic Tinqueso, perdón, que viene de las placas, no, pero nada. Asegura Guasones el primer dragón de Océano en esta partida. El segundo es Infernal. Así que el alma puede ser muy interesante. O puede ser de las peores de juego. Puede ser un arma de montaña. Claro, wow, estoy. Wow, puede ser alma de viento. Bedge. Alma tecnoquímica. Bedge. Alma de alma Hestek. Oh, Poggers, por eso digo, va a ser muy buena. Y alma, la torre de bot, cuidado, El alma de montaña, que podría ser la primera. Como sea alma de montaña y empiezas a atacarlo, Fnatic Tinqueso, ese Swain va a 0-2-1, pero te prometo que es inmortal al minuto 30. No, y se juanen. Ya. Juntan los dos, casualmente. Pero es que se juanen es como menos divertida que sea inmortal. Sí, eso es verdad que es menos divertida. Por cierto, Nafkela que no va a utilizar la build de la Roa, que era una de las opciones que estamos viendo mucho con el Swain, y va a ir, parece más, enfocado pues quizás al Everfrost, quizás a el Liandry. Lo que está claro es que la primera torre se la va a llevar a Fnatic Tinqueso, y espérate porque Vin quiere atracarle, estirada definitiva, brrr, que grita, pero no va a acabar con la vida de ninguno de los dos, Saya y Rakan que se salvan, pero la torre que no ha podido hacer lo mismo. 1700 de oro, por cierto, de ventaja para Fnatic Tinqueso gracias a esto, y es que la torreta ya no solamente es la primera, sino que había placa, con lo cual 175 de oro adicional que se han quedado los de Fnatic Tinqueso. Que Vin se va a marchar para base y tiene que tener el mítico, pero hay dos contra dos arriba. Oye, van a llegar las raíces, cuidado con Oscar Green, que pone la KO por parte de Reybol, pero está muy tocado Oscar, que no va a acabar muriendo. Quieren darle la vuelta, Acre que le persigue, Dridi que está cazado, llega Nafkela, y el Shutdown que se lo lleva a Oscar, que está bailándole al alemán, que va a acabar muriendo. Llega la definitiva de Hydra, se lanza por Oscar, finalmente saca la kill, también va a sobrevivir Acre, es un uno por uno. Y ahora es Hydra, el mago del tomelloso, el que quiere hacerle de las suyas. Va a llegar el CC, va a llegar la garra, pero Hydra que podría seguir intentando persiguiéndole, se hace de oro, sigue curándose, como chucla Nafkela, pero va a llegar la W por parte de Acre, totalmente cazado, no va a morir finalmente, sí, es un uno por uno, ha llegado bien también a la fiesta y quiere darle la vuelta. Madre mía, la locura de la top lane Tesseract, pero finalmente es un 2x2. Y pintaba que no habíamos terminado porque habían se ha puesto la velocidad de movimiento de la E, buscaba el hilo, pero no consigue atrapar a Rakan, que es escurridizo y salta hacia detrás, así que de nuevo intercambio de asesinatos que por un momento pintaba muy mal para Guasones, sobre todo cuando Acre ha gastado el destello hacia el sitio que no tocaba, porque no ha visto a Oscar meterse en el arbusto y pensaba que estaba justo en ese recoveco del balcón denegando la visión y que esperaba ahí. Dridi casi se lo carga, si tuviera casi 20 más de AP. Esto habría sido muy diferente porque Acre habría asistido todo el rato a su top lane en el lugar de dejarlo completamente vendido, y ahí nos ponían la visión de Guasones donde no tenía la información de dónde estaba Oscar. Intentaba ganar algo de tiempo Acre con la pasiva y con la reincorporación de Hydra, sacaban el asesinato y luego Hydra se veía más que fuerte para continuar aprovechando que Swain, pues pegar pega, pero tú puedes ganarle en sustain gracias a la itemización que tiene el Yone, y con el apoyo de Mystics sacaban otro asesinato. 2-0-7, sanguinaria del tirón. Mamá. Para Hydra en declaración medio de intenciones, ¿eh? Hombre, no me busteas ni de broma y voy a tener muchas curaciones. ¿Tú quieres aguantar? Cambios, yo. Es que es una de las gracias es que en uno de los cambios de los últimos patches, y me sorprende que esto no lo veamos más, es el hecho de que la sanguinaria, el escudo base queda mucho más alto. Y fíjate, el tradeo que le mete, le ha quitado un cuarto de vida, fallando todo, básicamente. Sí. Y es que vemos en el oro como Hydra está colocado el segundo de la partida, y eso para los intereses de Guasones, cuidado. Cuidado con Dridi también, que salta por Scalinin, pero es un 2 contra 1. Pero ¿eh? Bueno, espérate, le están esperando a Dridi, que quiere intentar rematarlo. ¡Golazo! ¡Golazo espectacular por parte de Reybol! Pero Oscar, que ha acabado con la vida del top laner, llega Mystic con la primera, llega también a raíces, va a acabar muriendo Oscar. Es un 1 por 1 en el carril inferior, la kill que se la vuelve a llevar el support de Guasones.
La verdad que Oscar tiene una especialidad para que le campeen. Es una cosa muy loca. Sí, es una pasiva oculta. Pero ahora mismo, por cierto, esto puede significar que Hydra lleve la primera torreta para su equipo en esta partida. La primera del general que daba oro extra la ha tirado Fnatic hace un rato, pero al menos pueden poner el 1-1 en el marcador de estructuras con esto. Y es que el Yone empieza a ser un problema ya, teniendo en cuenta todo el sustain que hablábamos, ¿no? Lo difícil que es bustearle con el escudo. Es lo que digo. O sea, uno de los cambios es que antes como que era más floja al principio y escalaba. Sí. Ahora más o menos llega a ser parecido al final de la partida, pero el valor base, si lo ruseas, es mucho más alto. Vale, tengo una pregunta. Dime. ¿La build de chupa sangre con el Jace? Es relativamente habitual. Ah, vale, no es que no lo he visto. Se ha puesto mucho de moda las últimas semanas. Vale. Lo que pasa es que tienes que ser un encocado del LoL y estar viendo China todo el rato. Sí, y claro, sí, el partido entre el primero y el segundo de China lo ve todo el mundo, entre el 14 y el séptimo lo veo yo y tres personas más. Claro. Entonces, se ha puesto de moda relativamente cuando hay muchos melees, porque entras con el combo de martillo, lo activas y es bastante más difícil de lo que parece llegar a tu parte. Pero es relativamente habitual. Esta es una build muy traviesa de Hydra, creo, ¿eh? ¿Fue por filo de segundo? Sí, creo que va a hacerse la build más traviesa que se le ha ocurrido. Sanguinaria filo. Sí. Cuidado, con Rainbow llega la tormenta de plumas por parte de Nasi, que yo creo que se ha hecho un poco de caca. A ver, mejor eso que quemar. Le ha dado miedo. Mejor eso. También te digo, no llevas limpiar. O sea, que no puedes esperar a tanquearte las redes de Sejuani. El único problema es que ese cooldown puede ser importante porque está el segundo dragón de la partida. El alma llegará tarde, pero Hydra tiene que moverse hasta la zona o canjear por el heraldo. Porque Guasones tiene un dragón. Puedes abandonar esto. Es el segundo de la partida. Primero para Fnatic y queso. El alma va a ser tardía. ¿Se está yendo Hydra? No. Sí, sí. No, está solo. Está Hydra solo. Está soleando. Sí, sí. A ver, puedes también. Que no le baja la vida, que no le baja. No, va a aguantárselo completamente y eso es un dinero extra además que se va a poder llevar Hydra, aunque cuidado con Rival porque parece que quiere llegar por la zona definitiva de Maokai para hacer tiempo y ahora el Mystics que podría incluso darse la vuelta, pero Rival que va a respetar, se va a alargar, heraldo que se ha llevado Guasones. ¿Y el dragón qué? No se lo ha hecho nadie. Pues por eso digo, o sea que realmente a Guasones esto le sale perfecto. No pierdes nada, te quedas sin objetivo más. Son 300 de oro extra, por cierto, para Hydra. Sí. Porque es lo que da el heraldo cuando lo tumbas y sigue absorbiendo minions en la parte de arriba. Ahora Fnatic sin queso. Va a hacerse el dragón, pero yo creo que Guasones está en una situación. Va a tirar heraldo tier 2. Claro, no sé si lo llega a tirar, creo que sí, porque tienen el heraldo, lo van a utilizar aquí y van a ser mucho pasta, más dinero, 600 pasta a repartir entre Maokai y el Yone. Mucha pasta la que va a recibir aquí Hydra. Es mucho dinero para él, mucho dinero para el Maokai y ahora de repente este Yone que se ha convertido en el boss final. ¿Tiene filo? Lo pregunto en serio. Por cierto, Santa Lucía que nos trae un alma geste, con lo cual opción traviesa la que tenemos aquí. Pinta guapa el alma. Si es que llega porque va a ser muy tardía. Está cerca del filo. No llega. No lo tiene, pero le ha faltado poquito. De hecho, es lo típico de que tiene más dinero de lo que parece porque ha ido a comprar, solo ha comprado el pico, pero sabiendo que se ha hecho el heraldo, que son 300, y sabiendo que ha tirado la torre, que le ha dado otros 300, es prácticamente el valor del pico. Tiene que tener algo de dinero extra. Es la persona con más pasta en esta partida. Ojalá yo, la verdad, 700 de oro por delante de Vin y por delante de todo Fnatic Team Queso, que ya son 7.300 para Oscar, 7.200 para Rainbow, aunque Dridi tampoco está muy descolgado. Uy, 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 espérate, Rainbow, que se va a encontrar con Mystic. Se podrían intentar buscarle las cosquillas. Oscarinim por la zona también. Aparece Hydra y es que esta torre de la botlane tiene pinta que es el objetivo de Guasones. Sí, tiene toda la pinta. Quieren abrir el mapa, quieren sacar el dinero que esté disponible en cuanto a las estructuras y mantenerse con el intercambio. Porque es una composición que escala de una manera bastante particular por el hecho de que Akali y luego el Yone en la calle lateral, creo que no hay una manera en la cual Fnatic tiene que solidie con ellos. La única forma es forzar con la definitiva de Rainbow, creo, o conseguir el 2 contra 1, 3 contra 1 en un carril lateral, como digo. Veremos si aparece en Mystics el Mikael. Ahí la torre que podría acabar cayendo, va a tirar de definitiva el Sweeper, pero Dridi, que es invisible, no ha tirado la torreta. Debería intentarlo en la esquela, que no lo va a hacer. ¡Lo va a rematar Dridi! ¡Solo Bolo, que se acaba llevando el top laner de Guasones! La torre de medio, eso sí, que va a caer en manos de Fnatic Team Queso, pero la de la botlane, que debería también tirar a Guasones. Esta es una de las cosas que intentaba hablar antes. Está intentando ganar tiempo Oscar, debería de poder salvar la estructura. No hay respuesta al uno contra uno en la calle lateral contra lo que plantea Guasones. Ni contra Hydra, ni contra Dridi, que se está recuperando bastante y los 30 minions ya no parecen lo mismo que eran hace 15 minutos. ¡Ay, Oscar! ¡No, Oscar! ¡Oscar! ¡Pues se ha llevado uno! ¡Llega el combo por parte de Hydra! ¡Van a reventar a la cerda! ¡Que acaba flasheando! Espérate, ¡llega Fere! ¡Tiene muchas ganas de matar Ben! ¡Y a mí no me llevan! ¡Yo no me voy a Berlín! ¡Pues parece que no, colega! ¡Pero la kill! ¡Que te la vas a acabar llevando tú! ¡Llega el pimpollo para dar un abrazo! Pero no van a matar a nadie más. Es un 2-1. Oscar, no sé cómo sacar la kill, pero es espectacular. Te lo digo yo, chupasangre. Se ha curado con el chupasangre lo justo para matarlo. Mira, para eso sirve, la build. Lo hablábamos antes. Hydra ha intentado remar.
Yo pensaba que había un momento en el cual podía llegar a hacer suficiente curación como para darse la vuelta, ¿eh? Ha estado muy cerca y esto va a ir a peor según avance la partida. ¡Ay, vaya flash! El flash no es el mejor del mundo, hay que decirlo, pero... Sí, te cura con el chupasangre, es verdad. Te lo he dicho. Sí, no, si me fijan en el cooldown, lo tenía recién gastado cuando ha muerto. Y aquí, pues, Sejuani, que es un personaje que está bastante bien, gana un poco de tiempo, es suficiente como para que venga Vin, le clava el rayo, que eso puede ser la diferencia, y creo que no tiene cargas de la Q para meter un knock-up, intenta ganar algo de tiempo aquí, pero por desgracia no le da el suficiente, dejando a Acre tocado. Así, Vin, como digo, estaba relativamente fácil de asesinar, y ahora sí hay filo infinito terminado en Hydra, con lo cual Power Spike de dos objetos también lo tiene Vin, efectivamente. Y Nasi, que está sufriendo esta partida. También Nazquela, por cierto, que una de las cosas que intentaba hablar antes es que el Soin es de las personas con menos dinero en esta partida. Solamente los supos están por debajo. Es cierto que tiene bastante poco dinero. Cuidado con Raybull, que parece que quiere buscar a Mystix, pero le ha pegado un abrazo. Va a llegar también esas raíces por parte del Maokai, que simplemente quiere disuadir a Fnatic de Inkeso de buscar cualquier tipo de engage. El boloncho de Oscar que lo falla. Y podría no buscar nada más, porque tampoco hay nada más que encontrar. Bueno, puedes controlar la zona del Nashor. No creo que te lo vayas a hacer. Es verdad que Vin va muy fedeado, pero es que esto es bueno para Guasones. O sea, pierdes un poco el control del Nashor, pero tampoco te importa porque tienes un guardián dentro que no han limpiado, aunque creo que lo están denegando. Tienes la entrada con el cangrejo y tienes un pingüar en el río de Fnatic Tinkeso, la entrada del río del azul. Pero igual sabes que no se lo están haciendo. Ay, no. Sí. Ay, no, Vin. Lo está buscando, ¿eh? No, mires ahí. Lo está buscando. Hay un monstruo. Hay un monstruo. Buscando. Hay un monstruo. Se hace invisible. ¿Por dónde viene? Le quiere robar el rojo. Se lo va a quedar. No, no. Se lo queda Vin. Se queda el rojo Vin y ahora en el medio. Nasi, que podría ser el objetivo. Llega la definitiva de Raybull. Quieren cazar a la de carry español, que tiene bastante tiempo que hacer porque ha tirado de curar y ahora podría darle la vuelta. Llega la primera por parte de Mystix. Van a cazar a Raybull. Es como que es muy bueno. Llega Hydra. ¿Puede tirar la definitiva o no la puede tirar? No lo va a acabar haciendo. Simplemente disuade Guasones a Fnatic Tinkeso de buscar acción. La cosa es que entre el curar y me imagino que Nasi tiene la runa amarilla de robo de vida, se ha curado bastante. Raybull no tiene esa capacidad de sustain, con lo cual se puede llegar a marchar o tener que pelear aquí con muy poca vida. Ah, tiene la warmo de igual. Ay, 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 cuidado con Dridi, que va a ser cazado la Kali, que tiene que intentar escapar, pero está totalmente parado. Llega la definitiva por parte de Hydra, pero no ha golpeado. Y esto es malo para Guasones, pues Karenin ha llegado con el TP. Empieza a golpear a Jace, que se va a lanzar. A que quiere hacer tiempo, pero va a acabar muriendo. Ultimate por parte de Nasik, que quiere intentar salvar su vida. Mystic, que pivota y se acaba alargando. Pero Fnatic Tinkeso, que ha encontrado dos kills importantísimas Baron porque Nashor. Abre el Baron Nashor. Efectivamente, van al Nashor. Tenía una buena idea el conjunto de Guasones, pero la regeneración de la armadura de Warmog ha permitido que Sejuani se recupere para no tener que irse para base, y eso marca la diferencia. Consigue la pelea Fnatic Tinkeso y me da la sensación de que por ejecución Guasones no ha estado para nada acertado con el destino sellado. Creo que ha sido completamente al aire, pero Fnatic Tinkeso por control de la partida en su terreno y consigue el bufo de energía de Cacao Lad para los 5 miembros del equipo. Que sienta espectacular, claro. Le sienta súper bien porque ya lo sabes. ¿Desde cuándo? 1933. ¿Y con qué? Cacao sostenible. ¿Y hecho con? Granjas de proximidad. Sí. Y leche de vacas letonas. Eso es, Cacao Lad, nuestra bebida favorita, ya lo sabéis. También de Fnatic Tinkeso, que ahora sí se ha colocado bastante por delante y nos quita un poco las dudas que pudiésemos tener. Bueno, también recordemos que esto es beneficioso para la organización, que ya sabemos que Oscar y Ninja bien no van a jugar el martes y el jueves de la semana que viene, porque están con el equipo de la LEC entrenando ya para cuando vuelva el split de la LEC el día 11. Pero si dejan los deberes hechos para playoffs, ya los siguientes van a estar un poquito más tranquilos cuando lleguen. Pero aún hay que cerrar esto. Y las partidas de Guasones son bastante locas. On branding, también te lo digo, para lo que viene a ser el equipo. Y aún hay que cerrarla. Así que vamos a ver si se inventan algo. Dridi buscando un flanqueo encima de un guardián. No sé si lo sabe. Tira el protocinturón y... ¿Qué está haciendo? Ay, ay, Dridi, ay, ay, Dridi, ay, ay, Dridi, que se ha metido en un problema. Tira de Shuriken, pero la torreta de medio que debería acabar cayendo o no, porque la va a salvar Guasones limpiando la oleada como puede Oscar, que les va a echar de la zona y va a acabar llevándose la torreta y van a controlar toda la jungla de los pamplonicas mientras Nazquela pusía en la sideline. No puede responder Hydra tampoco. No, no tiene pinta. La torreta, que creo que va a aguantar un poquito más. Hydra tira la E para acabar con ese Minion, pero viendo que hay cuatro personas de Fnatic Tinkeso, dice, mira, no merece la pena. Me voy para atrás, que no pase nada y que derriben la estructura. Con la siguiente oleada, Fnatic Tinkeso da un pasito hacia adelante y se queda la quinta estructura para ellos esta partida. Y ahora sí la diferencia de oro, que se ha disparado hasta prácticamente los 6.000 entre los dos equipos. Reset completo de los de Fnatic. Y ahora sí me da la sensación de que la partida se puede haber terminado porque el Nashor ha sido bastante bien aprovechado. No va a abrir la base de los pamplonicas, pero está a una pelea de que esto se termine. ¿Qué se va a hacer Hydra?
¡Brillo! Cegador de esencia. No va a ir simbético. Va a hacer una build de simbético. Los míticos están a veces sobrevalorados, ¿eh? Sí. Sobre todo con personajes como Draven, yo soy defensor de que están... Él conoce al Yone mejor que tú y yo, seguro. No, ha jugado un montón. Yo creo que va por el segador de esencias y va a intentar reventarle la cabeza al que pille. Puede ser. Es una filosofía de vida que yo creo que mucha gente está de acuerdo. La verdad que, mira, vas todo para adelante, ¿no? Claro. ¿Y qué importa? Alguien explota, o yo o tú. Da igual. Uno de los dos se va a morir, eso está claro. ¿Quién será? ¿Vin o él? Porque obviamente iba a ir a por Vin. Debería. El objetivo que tiene. Y la build de Oscar, que también se ha hecho... El Sojin, la verdad que cuanto menos interesante. También es muy habitual porque una de las ventajas que tiene este Sojin es que te da velocidad de habilidades a saco en las habilidades básicas. Y eso a Jayce le viene genial. Y escala de AD y la única pega es que da menos para las que tienen CC. A Jayce eso le da igual. Y creo que puedes llegar a tener dos bolas en el mismo portal. Sí, eso lo he visto yo. Sí. Entonces, la herramienta de pokeo está ahí, existe. Es verdad que técnicamente puedes llegar a hacer menos daño porque no tienes la letalidad que vemos normalmente cuando tienes cosas como el Yomu, el Eclipse y similares. Pero Mystics quiere hacer la cazada a un Advien o a un Oscar que están rondando la zona. Se marcha con el Hexbox Dal. Oscar de momento tendrá... Ah, no, se ha quitado el brillo. Ah, pues lo ha vendido. ¿Hidra? Ah, bueno. Uy, qué travesura. Igual ha sido Mystics. ¿Habrá sido una travesura de Hydra? Uy, segador de esencia Yone me suena, para limpiar me sonaba una raro, pero digo yo, bueno, pues puede ser. No sé. Hubo una no época donde Asura hacía Trinidad, ¿sabes? Ahora sí, Miskling. Ahora sí, Miskling. Pues eso es dinerito que se pierde, ¿eh? Yeah, la verdad que sí, pero bueno. Uy. Las cosas están difíciles. ¡Bien! Le salta Oscar, que quiere mandarle para base al cementerio. Que acaba yéndose Dridi. Vuelve a morir el Tolino. Cuidado con Ribble, que quiere buscarle en Gaze. Lo ha encontrado a Hydra. Le van a meter todo el CC. Van a matar al jungla de Fnatic. Que eso llega a las raíces. No sé si van a pillar a la Kela. No le van a fallar. Pero la kill que se la acaba llevando Hydra. Otra kill importantísima para Guasones. Porque ha muerto el jungla. Es verdad que queda un minuto para el dragón. Pero oye, cuidado. También rompes cualquier tipo de asedio, haces que Fnatic tenga que pensarse mucho más si quiere, por ejemplo, Oscar capitalizar en esa kill que se acaba arriba para presionar, porque ya es la inhibidora, no te puedes exponer demasiado porque puede rotar todo el equipo. Vamos a ver la repetición, es trágico porque Dridi gasta la E aquí. Oscar lo sabe, le mete todo el combo entero, lo deja a 10 de vida y Dridi dice, mira, no tengo destello. El cooldown de la Q es de risa, ¿eh? Por eso te he dicho, es, o sea, de risa. Es una cosa increíble lo que es el Jayce con la lanza de Sojin, pero... Hydra no tiene destello, no había gastado la primera carga de la E, con lo cual no vas a tirar la E hacia el AR, hacia el Jayce, así que se deja matar. Y ya está, al menos su equipo saca el asesinato en medio, lo cual sirve para que Fnatic se tenga que esperar hasta este momento donde ha respawneado Ravel. Tiene el mítico terminado Hydra, está en tres objetos, también los tiene Vin, que va buscando el cuarto y tiene un cronómetro. Puede ser importantísimo, Guasones quiere pelear el siguiente dragón, pero es que no es ni alma, Fnatic tiene que eso le da igual, quiere asediar las torres de inhibidor. Y espérate porque Dridi parece que quiere limpiarse, tira con la definitiva contra Oscarinim, pero es que no tiene el daño para poder bustearlo, va a llegar las raíces de Maokai y ahora es Hydra el que está buscando a la backlane. Cuidado con el engage, es bastante bueno, a pillan Ofkela, a pillan a Oscarinim, podría acabar muriendo, kill que se acaba llevando Dridi, vuelve por donde ha venido Hydra, pero es otra kill para Guasones. Que quiere seguir soñando. 4 para 5, Tessac. Y cuidado porque el dragón ya está sobre la grieta. Eso sí, no hay cooldown y está muy tocado. Acre también, Nasik. Tienen que curarse como pueden. La Sai al menos lo puede hacer con los minions. La Kali se va para base. Tiene el teleportar. Hydra por la zona. Lo están viendo con el pingwar. Él no se ha dado cuenta porque no ha entrado en el arbusto o no ha querido quitarlo porque no le daba tiempo. Fnatic Tinkeso que tiene el posicionamiento. Espera, ya. Es que han pillado a Acre. Se va a lanzar con todo bien. Llega el knock-up. Cuidado con el alemán. Le recoge las plumas en la cara. Tira definitiva Nasik, pero va a acabar muriendo. Acre muy tocado también. Muere a manos de Ravel. El holandés que podría escapar. No tiene. Tiene definitiva Hydra, por lo cual no va a poder matarlo. Fnatic Tinkeso, que le da la vuelta a una situación negativa a Tessac. Y se van a ir a por el dragón Hestage. Ahí se ha notado que Nasik en esta partida va muy por debajo. Sí, en otra saya hubiese reventado. 70 minions, 0-2-1 y todo el dinero de las placas que no ha podido recibir, que sí que ha hecho Vin, se ha notado muchísimo. También, por cierto, el Mikael de Advien, que ha sido lo que le ha permitido a la Saya, a la Zeri, seguir hacia adelante y continuar la jugada aún con la recogida de plumas que había impactado, con lo cual, sencillamente, no había el daño en Nasik, que en otras circunstancias esa jugada podría haber sido completamente opuesta, pero Fnatic Tinkeso, que encuentra el asesinato, encuentra el dragón y puede encontrar también la partida si consigue el Nashor, pillan a Dridi. La definitiva de Ravel, que es buena, pero no tienen el jungla por la zona, por lo cual robarlo parece imposible, a no ser que Mystics haga un milagro, no creo que vaya a entrar, lo intenta con la Q. Pero el varón Nashor, este bufo del Nashor, se lo va a acabar llevando Fnatic Tinkeso, Tessac, el segundo de la partida para ellos. Son casi 9.000 de oro de diferencia, tres objetos, como decíamos, en el carry principal. También los tiene Jayce en la top lane y prácticamente
el cuarto asomando, así que la situación pinta muy bien para ellos, que ahora es el momento de volver a continuar con el asedio. Y aquí lo teníamos, el cazador a Acre, un Maokai de AP, y como digo, knockout de Mystics, la recogida de pluma es buena, Bin apenas puede pegar, pero el Mikael es instantáneo de Advien, y el arco escudo inmortal hace que pueda sobrevivir fácilmente a la pelea. Guasones intenta agarrarse a lo que puede, pero es que atrapar a Reyvol es difícil. Reyvol, que quizás se ha motivado de más, pero es una segunda que aguanta muchísimo. Y al definitivo por parte de Acre, no, Villa finalmente la cerda. Va a volver Hydra por donde ha venido. Está intentando pegar Mystics, está intentando pegar todo el mundo. Dridi que tira de Shuriken, pero no van a matar a Reyvol. No van a matar a Reyvol. Y ahora podrían darse la vuelta porque Vina ha llegado también, Oscar. Y parece que quieren buscarlos. Si no saca la definitiva, lo que pega Vina ahora. Le recoge las plumas Nasi gracias al destello. Y no va a acabar muriendo. Pero Fnatic que dice: a correr los Lakers. Y les van a acabar pillando porque van a matar finalmente la de Carry. Cuidado con Hydra, le espera a Oscar, le mete el martillazo, tira de destello, Vin que sigue corriendo, que pega Vin y va a meter con la metralleta a todo el mundo. Acaba muriendo Rakan, Dridi que corre el mismo destino, doble kill para Vin, otra para Oscar y Fnatic Team Queso, que se va a despedir de Oscar y de Advien con una victoria. Una victoria que es importantísima porque son 10 y esto puede significar que tengas los playoffs. Hydra intenta hacer algo en la fuente, pero quiere el asesinato Fnatic Team Queso. Parece que lo van a dar por perdido, teniendo en cuenta que no se quieren bañar en la fuente. Pero Advien y Oscar y Nin se despiden de la Superliga con una victoria. Se bañan en la fuente. Doble kill para Hydra. Veremos si no se acaban arrepintiendo porque Oscar está muy tocado y sale Guasones. Remata el Nexo Oscar y Nin en esta partida. Victoria 5 estrellas para los de Fnatic Team Queso, que puede significar que tengan los playoffs prácticamente cerrados según los resultados del día de hoy. Y vamos a decirlo, bebé, es el último día, la gente tiene que votar el MVP. Mírale, ¿tú quién crees que va a ser? Bueno, que lo elija el público. Que lo elija público en nuestras redes sociales, amigos. La décima victoria de Fnatic Team Queso que llega, Guasones que vuelve a pelear, pero por desgracia otra derrota más. Y nosotros que nos vamos a ir a una pequeña pausa para volver desde el sofá a la vuelta. Hasta ahora. I'll be rolling like the light is. No fucking science, 'cause I'm a wizard.
Lo han tenido cerca otra vez los de Guasones, pero se les ha vuelto a escapar. Han estado peleones, pero al final Fnatic Inqueso que asegura la victoria y con ello Wolk los playoffs al 100%, no 99,9%. Bueno, un poco lo esperado, ¿no? De este partido. Guasones ha peleado, pero lógicamente Fnatic Inqueso es un equipo potente, ¿no? Al que se enfrentaban hoy y no han podido sumar la victoria. Sí que lo conseguían estos, que aseguran los playoffs, que yo creo que, bueno, era algo esperable, ¿no? Sí. Esperaba a todo el mundo que así fuese. Es Bisons el que queda en la cuerda floja realmente y de ahí va a estar, ¿no? Dependiendo también de lo que pase en el siguiente partido. Este Barça contra Giants, que va a ser un partidazo por las implicaciones que tiene a nivel deportivo. Este partido ha sido un poco más de tanteo entre los dos sí. equipos. Un Guasones ya eliminado y un Fnatic Inqueso que, aún sabiendo de la importancia del partido, tiene en la cabeza otras cosas. Se han dejado llevar, sabían que eran superiores. Y además también los picks han imitado un poco a ello, ¿no? Campeones muy mecánicos como la Cali, el Yone, el Jace de Oscar. Hemos visto muchas jugadas. Bueno, matemáticamente Fnatic todavía no está en playoffs. Bueno. O sea, a ver, puede darse la carambola de que el corte esté en 10 todavía, pero bueno, a ver qué decir. Yo lo doy bastante por metido en playoffs. Sería muy raro que se quedara fuera. Me paso las matemáticas un poco por el arco de triunfo. Sí. Yo los ¿el corte puede estar en 10? Claro, porque Bisons está en 8. Sí, puede ganar. Si gana todo. Dos partidos más. Claro, pero Bisons está dentro también. Sí, está todavía. Creo claro. Que pueden cortar a 10. Y bueno, ¿no? Sí. Sí, pueden quedarse todos con 10. Sí. Podrían quedarse. Claro, pueden cortar podría todos ser. A 10, pero Fnatic Inqueso estaría. No, pero Fnatic Inqueso estaría. Sí, bien. Sí, claro. Claro. Sí, 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 es verdad. Digo, me estaba saliendo que matemáticamente no estaba todavía, pero sí, yo 99, sí, los meto en playoffs. Oye, me ha gustado mucho Guasones, ¿eh? Champi Hidera, que ha tenido una partida muy buena. 6-1-9 para el Midlaner, diría que ha sido su mejor partida by far en lo que llevamos de primavera, pero bueno, al final no ha podido ser. No ha podido ser, es lo que digo, ¿no? Al final la composición era complicada de llevar a caro. Acabo y Fnatic Inqueso estaba muy cómodo en ese ambiente tan caótico de tanta teamfight con campeones como Swain, Sejuani, que se hacen fuertes ahí. Al final Nafkela, aunque haya terminado de 1-5, creo que también ha aportado un montón y se ve en la gráfica de daño que ha podido pegar bastante, pero el más destacado ha sido Oscarinín. Otra vez, bueno, ahí está. Top damage de la partida, casi 30k de daño con el Jace, eso que, bueno, el Kalea... Es que queda 8. Ese Kalea es muy de Oscar, ¿eh? Claro, ha quedado 8-8. Sí, bueno, se ha dejado llevar, ¿no? Ha habido jugadas ahí donde... ha ido a pasárselo bien y ya está, pero sí que ha sido, bueno, pues otra partida más de Fnatic Inqueso que, bueno, sigue por buena línea. Vamos a ver cómo 3 afecta. 3-3 ¿no? en la Super Week. Sí, 3-3 en la Super Week. Oye, es la última partida de Oscar. Sí. Ya bien también, pero claro, al final Oscar lleva aquí mucho más tiempo, ha salido del Tormenta, pero es la última partida de Oscar. Me muevo un poco emotiva, ¿eh? Me pongo un poco. O sea, vamos a ver la mejor jugada, por favor, antes de que llore. No me la mejor jugada de Omen Intel y el corte inglés, pero se me va a cerrar, ¿no? Sí, porque por fin se va a ir a la LEC, ¿no? Lo que él quería. Es la última partida de Superliga, aunque bueno, viendo cómo van los splits de la LEC y los cambios, igual en verano está aquí otra vez. Pues esperemos que no. Eres un agonero, ¿eh? ¡Campi! Perdón. ¡Pero bueno! Perdón, es que... ¿Sabes? Pero esta persona, tío... A veces somos demasiado optimistas, Roa. A ver, esperemos que no, que tenga muchos éxitos en la LEC durante muchos años. ¡Claro! ¡Joder! Pero antes de retirarse, que vuelva y nos dé otro split claro. aquí. Claro, esperemos vale, que esté mucho tiempo en la LEC, pero puede pasar, que se lo digan a Flacket, como dijo... Que gane la liga y lo dice, claro, es que ¿no? No tiene el por qué irte bien. Vale. O sea, quiero decir, claro. aunque tú lo hagas bien y tengas una buena performance, a veces, como diría Jordi Wild, así es la puta vida. Sí, es verdad. Así es la puta vida. Es verdad, a veces es complicada. Seguro que para el que habéis votado como MVP de este encuentro va a ser un poco más fácil. Y se lo habéis dado el MVP Oscar. A Oscar. El MVP de despedida. Un aplauso. Pues ya está, se queda en la LEC. Muy bien, Oscar. Vamos, Oscar.
cumpleaños. No. En verdad es que lo de Flaker a mí me puso triste, ¿eh? O sea, literalmente ganas la liga, quedas finalista en verano y te peinas. Por eso digo que lo mío no era un ataque personal hacia Oscar. Era, no, no, sí lo era, sí lo las era. Las situaciones así y viendo cómo van las cosas, pues quién sabe, ¿no? Si lo volveremos a tener por aquí. Ojalá no, ojalá no. Ojalá se quede allí en Berlín. No vuelvas, Oscar. No, quédate ahí, aléjate de nosotros. Que le vaya muy bien en la LEC, tanto a Oscar como a Advien, que estarán, bueno, pues eso, la semana que viene Fnatic Team, que eso cambiará mucho, Wolf. Sí, cambiará mucho, ¿no? Todavía no hay nada confirmado, son todos rumores, nuevas incorporaciones. Vamos a ver cómo afectan estos cambios a la última semana, porque aunque estén en playoffs, bueno, de cara a los mejores de cinco, ¿no? Pueden suponer un cambio en el equipo. Sí. Drástico. No sé si será mejor o peor. Al menos han despedido por la puerta grande, la Super Week ha sido muy buena, las sensaciones de Fnatic Team que son muy buenas. Es de lo que podemos hablar, hemos estado toda la previa también especulando con la situación de Fnatic Team Queso y de momento el futuro no lo adivinamos. O sea que lo que es esta semana, que es lo que se puede valorar de Fnatic Team Queso, ha sido una semana magnífica. Ha sido una semana muy, muy buena, con esas tres victorias consecutivas, la verdad, que sí que cierran de la mejor de las maneras, ¿no? Un equipo que parecía que le estaba costando encontrarse, ¿no? Que es algo que, de hecho, comentábamos incluso con gente del propio equipo, que los planteamientos a veces se les complicaban de más y que cuando simplificaron las cosas, Wolk, parecía que la fortuna empezaba a sonreírles. Bueno, suele ser así, ¿no? Cuando intentas simplificar un poco todo, suele irte mejor. Hay muchos equipos que van mal y deciden volver un poco, ¿no? A lo más básico, a buscar un buen combo, algo sencillo que jugar, no calentarse demasiado la cabeza y los resultados empiezan a llegar. El Swain Jace parecía bastante más complicado, yo creo. Sí, pero no, quiero decir, porque luego Swain, Sejuani y Karma es una combo muy fuerte en Teamfight. Es más difícil Johnny Akali. Es verdad, es bastante más complicado. Johnny Akali, bastante más complicado, y eso que Hydra lo ha jugado muy, muy bien. Seguro que estaba jugando en un Omen, la verdad. Pues puede ser. Para jugar así de bien, pero puede ser en un Omen. Seguro. Oye, si todo el que nos está viendo quiere jugar igual de bien, que sepa que tiene la oferta, ¿no? De 400 euros de descuento en portátiles Omen y Victus en el Corte Inglés, como siempre. Exactamente, los podéis comprar en la página del Corte Inglés. Tenéis hasta el 8 de marzo para aprovechar esta oferta de hasta 400 eurazos de descuento. Es una pasta eso. Hasta el 8 de marzo en menos de una semana, ¿eh? Hay que aprovechar esta semana porque 400 euros de descuento es mucho descuento. Sí. Es mucho, mucho descuento. Ahí lo tenéis. Os están pasando el enlace por el chat por si necesitáis renovar la setup. Oye, pues qué mejor forma de hacerlo que con nuestros amigos de Omen. Nosotros que vamos a ir poniendo la vista en el siguiente partido, y es que es el partidazo de la jornada. Sí, tan pronto, sí, pero es que lo merece. El Giants contra Barça, un partido crucial para los malagueños, porque no se pueden permitir perder. Hasta ahora.